suenen las trompetas. A ver, ahora, ¿por qué no los espanté? Me faltó. ¡Que suenen las trompetas! Que desenrollen las alfombras rojas. Preparen todo, pétalos de flores. ¿Va a haber 15 arroz años, o qué? Ah, no, ¿qué pasó? Arroz tampoco es boda. No, es que está a punto de llegar su majestad. Ah, caray. A esta transmisión. Es más que un rey, es un amigocho que nos viene a platicar del showzazo que ya está a punto, bueno, a horas de presentar. Un aplauso a Héctor Ortiz, el mejor personificador de Elvis Presley. ¡Bravo! Y no solo personificador, cantaor, imitador, y bueno, canta mejor que el Elvis ya en las últimas. No. ¡Mi querido! ¿Cómo estás? Fer, qué gusto, como siempre, platicar contigo. Es un agasajo. No, hombre, ¿qué agasajo es mío? Todo mío. Oiga, platíquenos de este nuevo show. ¿Dónde, cuándo y a qué horas? Ah, mira, bueno, mira, son dos shows que tengo muy próximamente. Te voy a decir el primero. El primero es el próximo viernes y es el tributo a los Bee Gees. ¿Qué es lo que estamos ensayando toma ahorita? La barbón. Toma la barbón. ¿A cuál de todos te haces y quiénes son los otros dos? No, yo básicamente canto al Barry y a Robin de la primera época, de los 60s a 70s. Y tengo a mi bajista, Fernando, que él hace la voz de Mickey Mouse, que hace la voz de la disco. De cuando los Bee Gees ya les apretaron las gónadas. No, acá. Siempre acá. Ese show va a ser el próximo viernes. ¿Dónde? En el ¿dónde? Foro. En el. Tras de la alcaldía. Es un teatrito. Otra muy vez, pequeño, perdón. Muy ¿en qué foro? ¿En qué foro? Foro Cultural Coyoacanense. Ah, atrás de la alcaldía y es precioso. Sí, cierto. Oiga, pero no cabe bonito. Tanta gente. Hay que apartar. No, ¿cómo aparto? Hay que comprar los boletos ya en arema.mx. Ok. Sí, ok. Y vámonos vestidos como para incendiar la pista. Eso. Para mentalidades más allá del salario mínimo. Y del triciclo. Sí, no, bueno, el compañero hace unas producciones padrísimas. Oiga, ¿y qué otro show viene? A ver, venga. Y luego viene, pues, el show grande de Elvis, que es el 17 de junio. Ajá. El 7 de junio, en el Fiesta Americana Reforma. Va a estar bien chido. Como que regresan así las noches de glamour y ese rollo, ya sabes. Eso que ya se había... Ese otro cabaret que ya se habían olvidado, ¿te acuerdas? Ya, adiós ya Pluma y Pendejuela y bueno, ¿es? Pues no. Y aquí es Cena Show, ¿eh? Es Cena Show, ¿sí? Y va a estar maravilloso, maravilloso. Llévame para mi cumpleaños, Pedrito, ándale. Ándale. Pues casi 23. Casi es 23. Oiga, ¿ahí a dónde se reserva? Porque ahí que llegue yo a la buena de Dios. Ahí es en Boleto Móvil. Boleto Móvil. Okay. Ya desde ahorita se puede apartar. Ya. Son mesas y está increíble. Está de veras. ¿Sabes qué? La gente va a sentir que está en Las Vegas. Que está en Las Vegas. ¡Qué chido! Y obviamente con el show, con sección de metales, coros, toda mi banda. No, va a estar increíble. Híjole, increíble. Ya me emocioné. Hay que llevar a la abuela porque de seguro va a chillar, man. ¿Qué canción le gusta a la abuela? Todas. A mí la de Like an Angel me gusta. You look like an angel, walk like an angel, act like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. ¿Sabes oh, qué? Yes, you are. No, está cañón. ¿Cuándo te avientas también el de Jim Morrison? Yo quiero ir a aventarle el brasier a Jim Morrison, mano. Es que este hombre que no canta como el que le pongan, eres un bárbaro. Yo no, y a mí me fascina hacer ese show porque tengo como mucha libertad. O sea, toda la libertad que no tengo con Elvis, porque con Elvis siempre tengo que mantener la postura, pues es el rey, ¿no? Y con Morrison es así de que me vale, ¿no? Antes no te has bajado la bragueta nomás, porque este hombre es respetuoso, ¿verdad? Oye,
¿Y qué haces días antes del concierto? ¿Te tienes que cuidar más la voz o la verdad claro. es que procuras nunca hablar muchísimo? No, no, mira, al contrario, me la paso cantando. Pongo me siento en mi estudio, en mi computadora, y ensayo y ensayo y ensayo, pongo todo el show completito y lo canto encima, por ejemplo, encima de los Bee Gees. Y viene y el de Elvis, y me pongo todas las canciones seguidas de Elvis y lo canto. Ay, yo quisiera estar encima de Elvis. Ya, déjame. Oh, perdón. Oye, y seguramente cada que los revisas, les descubres cosas nuevas. Claro. Que tal vez no habías notado. Por ejemplo, algo que te haya asombrado de los Bee Gees, otro de, que te haya asombrado del Rey. A ver, cuéntanos. Pues mira, sobre todo, por ejemplo, en Bee Gees, el rollo es que como soy músico también y hago grabaciones, yo siento que ellos se metían así de, a ver, pues vamos a hacer otra voz, a ver, tú inventa la que quieras. Y aquí le hacemos para que tenga 30 coros. Oye, a mí me encanta porque seamos los villistas. ¿O qué tal el show de Elvis? Ajá. El Vicente Fernández. No sea payasa, niño. Ah, perdón. Sus grabaciones. Lo perdimos. Y con Elvis, pues... Con Elvis es, pues, sus cambios de voz, o sea, que de repente es impostada, de repente hace falsete. Elvis era una maravilla, hacía lo que quería con la garganta. Creo además, que, por más que... Además, aunque hayamos muchos imitadores, sí. El cuate pero él no tomó inimitable. Clases, ¿verdad? Él no tomó clases. No. Era nato. No, oiga, maestro, no. Sus redes, su página, ¿sí? Para ver todos los shows. Ya. Ok. En mi página oficial, que es www.ortizhector.com, ahí están las ligas para todas mis redes. En Instagram es Héctor Ortiz Oficial, en YouTube es Héctor Ortiz Music, en Facebook es Héctor Ortiz 13. Y oye, y sí le quiero echar un super anuncio aquí donde estamos ensayando, se llama Pieza, con Z, Pieza Estudios, y es una maravilla, nos tratan del mil, no, ni siquiera del 10, del mil, que es gente divina, muy padre, estamos ensayando comodísimos, tienen todo el equipo, y bueno, ya les eché. Les prestaron hasta la pieza. Así es. ¡Qué maravilla! Que eso no queda pieza para aquellos que requieran un buen estudio. ¿Por dónde queda? Corazón de Coyoacán. Ya estás. Baby, un beso. Te amo. Y te espero en Bee Gees y en Elvis. En todos. Se le quiere, maestro. Voy a tener que comprar otros brasieres porque los que traigo ya están medio agujereados. Sería penoso aventarlos. Gracias, Master. Continuamos. Te amo, gracias.